De Torrent partió la cuarta etapa en línea de la Volta a la Comunidad Valenciana, con mucho, muchísimo ciclismo que ver. Madre mía, qué carrera ha sido la exclamación de un gran veterano del ciclismo, René Marigil, cuando ha visto llegar a meta entero a Juan Martín Zapatero. Y la expresión corresponde al esfuerzo de un chaval que, clavado sobre su manillar, se ha ido en el kilómetro 69 de carrera y ha llegado a Alcalá de Chivert en gran campeón tras 106 kilómetros de rodar en solitario. Hacía frío esta mañana en Torrent y los comentarios en el control de firma se centraban en lo que podría dar de sí la etapa. Javier Mínguez la veía así. Es posible que sea una etapa difícil, y difícil porque hay dos partes de la carrera hasta después de la Lelida, que la carrera va a ser dura, y quizás luego es muy, muy posible que el aire sople de costado antes de bajar de Lelida, a partir de Burriana, y entonces la carrera, depende de la gente que quede adelante, va a ser peligrosa. Dura y difícil, sí, pero no para tu equipo. Al salir de la industriosa ciudad, sus habitantes se volcaron en las calles para aplaudir a los 83 supervivientes de la Vuelta. En la salida real, plante. Los corredores se detienen 3 minutos para protestar, según Suárez Cueva. Que se cruzó un señor y le jarretan en el hospital y no sé, oye, y 3 minutos vamos a estar aquí parados. En efecto, tras un par de minutos suficientes para dejar clara la exposición de sus motivos, iniciaron la carrera. Fue, sin duda, una bonita carrera. Colaboró el tiempo soleado y frío para provocar los ánimos de algunos desde el principio. Abanicos e intentos de fuga que menudearon en los primeros kilómetros al socaire del viento que soplaba de costado. En Ribarroja, primer sprint especial para acelerar aún más una velocidad ya de por sí considerable. Manuel Carrera fue primero por delante de Bernard Richard, el héroe de ayer, y de Calouers. Y un pequeño incidente a la salida de esta población entre Belda y Hermans, aunque las aguas vuelven a su cauce enseguida. Nos vamos camino de Serra para iniciar el ataque al primer puerto de montaña de la etapa. En la población, en Serra, a 45 kilómetros de la salida, Martín Zapatero, Da Silva y Carlos Hernández con Pedersen han adquirido unos metros de ventaja con la que inician la escalada al Alto de Oronet. Martín Zapatero se ha quedado a esperar al resto del equipo y probablemente para ahorrar fuerzas con vistas a su irresistible ataque posterior. Allá van los tres fugados, Pedersen, Acacio da Silva y Carlos Hernández, ex campeón de España. Por la cima, Jorge Pedersen se adelanta a Carlos Hernández y al portugués del CAS. Atrás, tan solo unos metros, hay movimiento. El puerto de segunda le sirve a Mariano Sánchez para reafirmar su autoridad en la montaña. Cruza a 17 segundos de los tres fugados por delante de Ángel de las Heras y de Bruno Leali. En la irregular bajada son capturados los tres de cabeza. En el grupo viaja Juan Martín Zapatero, seguramente pensando ya en el momento de soltar su hachazo. Momento que aprovecha cuando el aire es más fuerte, casi frontal, para sorprender al pelotón. Pedalea firme y pronto abre un hueco importante. Van cayendo los minutos en su cuenta particular. Al grupo no le preocupa demasiado la fuga del Palentino, con casi 13 minutos en la general por detrás del líder y con más de 100 kilómetros por delante para final de etapa. El corredor del BH es uno de los más jóvenes de los 83 que siguen en la Vuelta a la Comunidad Valenciana. Cede a la marcha sincronizada del pelotón tan solo unos segundos en su esfuerzo solitario. Pero ha sabido resistir el ataque dignamente y en el alto del puerto de Eslida acumula una ventaja de casi 4 minutos. Mariano Sánchez, otra vez, es segundo. Martín Zapatero ha metido la tuerca en el descenso y se va esta vez ya de una manera definitiva. A pesar de la velocidad del descenso del pelotón, no consiguen restarle ventaja al pupilo de Javier Mínguez, pese a los esfuerzos de los Carrera, que hoy han luchado por su líder, Estefan Roche, como si él fuese el jersey amarillo. Desde Eslida a Avechí, con sprint especial incluido, apenas una docena de kilómetros. Cuando estos hombres cruzan bajo la pancarta, Martín Zapatero hace ya 4 minutos que lo ha hecho. A la salida de la villa, se anuncia el inicio de los kilómetros donde esperan, apostados en el arcén de la carretera, los auxiliares de los equipos con la ya deseada y necesaria comida restauradora de energías. La
La vista aérea nos muestra el momento del avituallamiento. Juan Martín Zapatero, a pesar de sufrir una avería en su máquina que le ha restado casi medio minuto, sigue luchando contra el viento lateral, aumentando su ventaja. Llega a Almazora, kilómetro 121, con una renta de 6 minutos y medio. La posibilidad de inscribir su nombre en la historia de la Vuelta, al igual que ya lo hiciese en la Comunidad Económica Europea el pasado año en Pamplona, cada vez está más cerca. El pelotón le sigue despreocupado de lo que pueda hacer Martín Zapatero a casi 4 kilómetros de distancia. Y llegamos a la bellísima Benicàssim. El viento ha cedido en buena manera y el de Palencia acelera su ritmo. El de 12 dientes es el piñón más empleado. El alto desarrollo le permite excelentes promedios superiores a los 40 y 50 kilómetros a la hora. A partir de aquí, hasta entonces fueron de paseo, comienza la reacción del pelotón, que ve que la ventaja del fugado es ya de 7 minutos y medio. Zapatero está fresco y suelto. La temida pájara que suele visitar al ciclista que rueda tantos kilómetros en solitario no ha hecho su aparición. Lleva ya casi un centenar. Entre almendros en flor se acerca al punto final de su hazaña. Pedalea redondo cuando la pancarta le anuncia que solo faltan 10 kilómetros para alcanzar el éxito definitivo. El pelotón, con los esfuerzos combinados de Cas, Carrera y Teca, ha reducido la ventaja a 4 minutos, pero es tarde ya para darle alcance. A un kilómetro está Alcalá de Chispé y allí le esperan los aplausos de centenares de aficionados a los que nuestros compañeros de la radio ya han informado de la gesta de este atleta en su segundo año de profesional. El dieciochesco campanario de la iglesia parroquial de Alcalá, usando de su título de más alto de la Comunidad Valenciana, es el primero en divisar al ciclista. Abajo, la emoción de la espera se acrecienta. En la bien organizada meta se mezclan, tras casi 5 horas, la emocionada alegría de Juan Martín Zapatero con los aplausos jubilosos de los centenares de aficionados que le dan la bienvenida. Más de 2 minutos y medio después llega el pelotón. De él ha demarrado el Reynolds José Carrera, que logra entrar en segunda posición por delante de consumados sprinters como Oste Domínguez o Alfonso Gutiérrez. Vencedor, pues, de la cuarta etapa, Juan Martín Zapatero. Juan, después del salto en el kilómetro 69, ¿creías que podrías llegar? No, hasta que no he visto la pancarta de meta nunca he tenido en la cabeza el pensamiento de llegar, porque el viento era bastante fuerte y las fuerzas al final ya empezaban a escasear. ¿Qué significa para ti este triunfo? Bueno, pues para mí va a ser una inyección de moral, porque conseguir una etapa a estas alturas de la temporada pues es algo importante para mí. Jean-Luc Vandenbrugge ha llegado con el grupo. Hoy todavía ni Roche, a 43 centésimas de segundo de distancia, ni Blanco Villar, a 24 segundos, han conseguido desbancarle de liderazgo. Mañana será otro día, pero quién sabe lo que puede ocurrir. A punto de terminar, les recordamos las clasificaciones. En la etapa, primero Juan Martín Zapatero, con 4 horas, 55 minutos, 58 segundos. Segundo, José Carrera, a 2 minutos, 34 segundos, dando tiempo al pelotón, encabezado por Fran Joste, Manuel Jorge Domínguez y Alfonso Gutiérrez. En la montaña, primero es Mariano Sánchez, con 21 puntos. Segundo, Claudio Capucci, con 9. Y tercero, Juan Martín Zapatero, con 8. En la general, continúa de líder Jean-Luc Vandenbrugge con 19 horas, 15 minutos, 4 segundos. Estefan Roche, segundo, a un solo segundo. Jesús Blanco Villar, a 24. Julián Gorospe, a 36. Y quinto, Zuckerbuck, a 40 segundos. Mañana, penúltima etapa entre Alcocebre y Val d'Uixó, de 189 kilómetros y 3 puertos. Los dos últimos, a Leslida, subida a Leslida por ambas vertientes en los kilómetros finales. La etapa es decisoria. Muy buenas noches.